pasó? Antes de irte, comprueba bien todo. Debo dejar Siwa. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la Gran Biblioteca. ¿Gran Biblioteca? Y dijo que si venías, te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios. Ah, claro. Ya veo. Y Bayek, haz algo con esa barba. Adiós, amigo. Mierda, Leila. Necesitas más ciclosporina. Pero ya. No me hagas bajar ahí. ¿Leila? ¿Leila? Vuelve aquí. Leila, ¿estás ahí? Habibti. Te dije que no me llamaras así. Ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte. Soy toda oídos. Necesitas descansar. El Animus te está rechazando. Estoy bien. Ya, pero tus riñones no. Échales más ciclosporina antes de que se paren. Sí, doctora. Llámame asistenta sanitaria Kiri. Bueno, ¿y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Animus, nada podrá. ¡Genial! ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto. Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. Tengo la ciclosporina. 2 centímetros cúbicos. Recuerda limpiarte con alcohol. Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme tan bien. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. Voy a volver. Esto es una pasada. Ten cuidado. Thank you.
He de proteger esta gran tierra. En Alejandría prospera la serpiente y vive Aya. Tengo que encontrar a las dos. Llamo. Aquí vive mi viejo amigo Meneget. Estará en el templo. Como siempre. ¡So! ¡Ja! ¡So! Sin él, mi espíritu no se reunirá con mi esposa en el campo de juncos. ¿Has visto mi libro de los muertos en tus viajes, Medjay? Fui hasta Memphis para comprarlo. No. ¿Cómo lo perdió? Bandidos vinieron de unas dunas cercanas. Cuando su líder vio cuánto me importaba mi libro, me lo arrebató. Casi se me para el corazón. Puedo ayudar. No les temo. He rezado por la llegada de alguien como tú. Ese libro me reunirá con el espíritu de mi esposa. Aquí estás, padre. Nos vamos a casa. Pero el Medjay me está ayudando. Ah, ya. ¿Vas a buscar su libro? Si ocurre un milagro, ¿lo encuentras? Gracias. ¿Has oído a dónde querían ir los bandidos? Oh, pues... el líder dijo que se reunirían en la necrópolis. O eso creo. Vivimos cerca. No me iré a casa hasta que... Padre, el libro ya no está. ¡So! ¡Abrid paso! Los guardias están vigilando. ¡So! ¡Ja!
¡So! ¿Qué haces aquí? ¿Qué? El libro de los muertos. Beca se alegrará. Voy a devolver el libro al anciano. ¿Creías que podías robarme a mí? ¿Robar a un ladrón cuenta como robar? ¡Lo cogí para mi padre! ¡Detenedlo!
está, dilo. Está, dilo. Debería tener cuidado por aquí. ¿Tu padre ha muerto? Tienes razón, así es. Estaba demasiado débil para esperar hasta tu regreso. Que viaje en paz al más allá. Temía que Suka no pudiera reunirse con el de mi madre. ¿Dónde está su cuerpo? Todavía hay tiempo. Eres una bendición de los dioses. Recibe los ritos en el templo menor. Anciano, su libro. Espero que lo lleve junto a su esposa. Thank you.
So. ¡Bayek! ¡La fortuna nos sonríe! Creía que tardaríamos años en volver a verte. Saludos, Menehet. ¿Qué tal la familia? Parece que los niños crecen por momentos. Mi esposa y yo casi no tenemos tiempo. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo sobre...? Nada. Lo había olvidado. Hay tantas cosas en tu vida de las que es mejor no hablar. Perdóname. Por tu ropa veo que te han ascendido. ¡Ah! Sí. El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha. Y mi rango no es lo único que ha cambiado. Tienes que ver el templo. Me lo enseñarás, ¿no? Pues claro, claro, cuando tú lo desees. ¿Listo para ver el precioso templo? Tú primero, Menehet. O debería decir, siervo de la diosa. Eres como de la familia. Llámame Menehet. La última vez que vine, este lugar era una ruina. Yamu acoge muchas ceremonias en las que mostramos nuestra forma de vida rural, que atraen a visitantes con más dinero que Sesera. Ah, una buena descripción de los alejandrinos. ¿Y eso cómo lo encaja tu fe? Confieso que a veces me siento algo incómodo. Vencido por una banda de rufianes, ¿eh? Mudos como Kefts. ¡Tío Bayek! ¡Tío Bayek! ¡Hola, tío! Joyas de mi vida, ¿por qué no estáis con vuestra madre? ¡Levántame, tío Bayek! No tenéis por qué atacar a un hombre por la espalda, sois 4 contra 1. ¿Mm? Nos dijiste que aprovecháramos cada ventaja contra un enemigo peligroso. Sí, sí, sí. ¡Y yo soy muy peligroso! ¡Escondeos, porque el merodeador os busca! ¡Oh!
querer. ¡Me has encontrado! ¡Te toca! Sal de ahí, Nayla. Entorpeces el paso a los sacerdotes. Nayla, ¿me estás siguiendo? Si no me sigues, te perderás. El templo es enorme. ¿Qué va? Por todos los dioses, ¿qué haces ahí abajo? Quería esconderme, pero ahora no puedo salir. Tengo miedo. Tranquilo. Te ayudaré a salir de ahí. Por aquí. Pasa por el túnel. Gracias, tío Valle. Ahora vuelve con tu madre. Debe estar preocupada. ¿Te vas a quedar a dormir en casa otra vez? Esta vez no. Pero quiero pasarme a saludar a tu madre. Vas a perder tu vida. ¡Soris! ¡Atrás! ¿Te apetece oír un secreto? Si se trata de tu padre, no. Siempre se cuela en el tejado del templo para ver las estrellas. Pero no se lo digas a nadie, os enfad... Hasina, tienes que bajar de ahí. Este sitio es genial para ver las estrellas. Solo los sacerdotes pueden subir, ya lo sabes. Ya, pero yo quiero ver... Calla, y baja de ahí. Podemos verlas desde la orilla del río. Pero no se lo digas a... Era el último de los niños. Le diré a Menehet que los niños están bien. Mira, tu mercado está lleno de estafadores. ¿Y dices que no puedes hacer nada? Los negocios del mercado no son de mi incumbencia. Mejor hable con el comerciante. Ah, ¿sacerdote? Tú eres tan falso como tus momias. Menehet, tus polluelos ya están en casa. Mil gracias. ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes compran objetos religiosos y luego se enfadan porque el pueblo se ha quedado sin gatos muertos.
No soy comerciante, pero suelo ser el blanco de la ira de los visitantes agraviados. Esto requiere una mano firme.